Bueno, en este caso es fundamentalmente paisaje, según el concepto de la curaduría que se manejó. Son paisajes cubanos, generalmente se mezcla el paisaje urbano con el rural. Trato evidentemente de hacer un retrato bastante fiel de lo que ocurre a mi entorno, de mi Cuba, o sea, esa Cuba que no aparece en las postales o guías turísticas. Y yo pienso que por lo menos es lo que me corresponde hacer como artista, ¿no? O sea, vender una crónica real de lo que está pasando en mi país.